Mi nombre es Paulina Escobar, tengo 34 años, soy diseñadora de profesión, estudié en Santiago de Chile, pero soy nacida y criada en Puerto Natales, que es una ciudad, la más austral, una de las más australes de Chile y del mundo. Mi infancia fue súper feliz cuando era niña. Y siempre rodeada de naturaleza. Y otra era mi vida, que yo vivía en el campo con estos amigos, que todos los días compartiendo cosas en el campo, la agricultura, el tema orgánico, que eso también me ayudó mucho a tomar conciencia medioambiental y de lo que está pasando hoy en día, obviamente. Entonces fue difícil partir, fue todo nuevo para mí, ser emprendedora, desarrollar una marca, desarrollar un concepto, productos, una filosofía que albergue también todo lo que es el concepto Patagonia, de lo que significa vivir en Patagonia, y poder ser de una manera una, como poder transmitir una marca a través de algo originario mío, que incluía algo muy personal, pero también algo que se iba a difundir por todo el mundo, desde aquí al mundo. Sí, fue un desafío poder crear sola una empresa que tenga concepto, identidad, trabajo social, descubrimiento de investigación, poder realizar el modelo, los prototipos, hacerlo. Después viene el concepto de marca, cómo tú puedes potenciar esta marca y que realmente sea creíble, que se muestre realmente lo que es y sin demostrar nada más ni nada menos. Y eso fue, bueno, dándose a poco. Al principio partí en Santiago porque tenía que saber muchos temas de emprendimiento, de liderazgo, de cómo poder ser una emprendedora, una buena emprendedora, y luego pasando a querer ser una buena empresaria y ser una líder. Porque finalmente siempre pienso que el éxito de cualquier cosa que decidas en la vida tiene que ser con un liderazgo y un espíritu muy claro de lo que tú quieres hacer y cómo lo quieres hacer. Y siendo un referente positivo a la gente que te rodea. Creo yo que eso es el éxito, sea lo que sea que hagas en la vida. Y así fue que regresé a Natales, ya con la idea mucho más completa. Tenía que hacer distintos pasos, como primero buscar la materia prima, que era dónde obtenía esta materia prima. Cuando conversé con él fue hace 4 años atrás. Él tenía toda esta idea de estancia turística holística, con preocupación medioambiental, y luego venía yo, que era hacer todo el proceso posterior, que era tomo tu lana y yo la proceso, la trabajo, contrato a gente. Entonces fue un despertar para ambos, como encontrar a otra persona que tiene los mismos ideales, las mismas ganas de poder hacer algo distinto, diferente, de poder preocuparse un poco por el medio ambiente y qué mejor potenciarnos y ayudarnos y apoyarnos en esta idea. Por una parte, lo que era materia prima ya estaba resuelta, pero después venía la otra parte, que era cómo poder dar trabajo a mujeres. Y ahí fue toda una investigación y búsqueda de cómo encontrar a esas mujeres que quisieran trabajar, que quisieran trabajar con una chica natalina, diseñadora. Y por suerte y por alegría,
y por constancia todavía tengo mi equipo hermoso de 15 a 20 mujeres locales de Puerto Natales. Es un grupo muy bonito, hay distintas edades, chicas jóvenes o normalmente son más señoras de edad, son muchas jubiladas, muchas profesoras que fueron profesoras, otras dueñas de casa, entonces bien variado, pero lo más importante es que todas son de Puerto Natales y eso para mí era fundamental, porque yo cuando tomé la decisión de regresarme a Puerto Natales era por Puerto Natales. Entonces, para mí era un desafío poder encontrar primero a mujeres que creyeran en mí, luego que siguieran en este trabajo, en este camino conmigo y que podamos de una manera crecer juntas teniendo nuestra identidad del local y todo lo que conlleva. Los lugares mágicos son siempre únicos y merecen ser contemplados. Cascadas, montañas y bosques, lugares donde los espíritus de la tierra acostumbran a jugar, sonreír y conversar con los hombres. El suelo necesita simiente y la simiente necesita al suelo. Cuando más te entiendas a ti misma, más entenderás el mundo. Me gusta mucho leer autores de distintos países, europeos, me gusta mucho la literatura turca, la literatura francesa también me gusta mucho, creo que ellos hacen una gran investigación sobre distintos temas, entonces hay unos grandes escritores. Y si fuese mujer, yo siempre pensé en ese nombre, entonces me llamó muchísimo la atención ver que hay un libro de Paulo Coelho con su nombre. Su nombre es Brida y me encanta, habla sobre todo de esto, del contacto con la naturaleza, de la historia de una chica que se tiene que perder en el bosque, tiene que pasar horas y luchar contra tus propios miedos, contra tus propios salir de tu confort e ir a la naturaleza y encontrarte contigo frente a una inmensidad como es el bosque. Y así ella puede descubrir su don. Tiene su propósito en esta vida, tiene su don en esta vida y que distintos dones forman lo que es hoy en día la humanidad. En el fondo ayudarnos, cooperarse, ayudarse, potenciarse. Todos los seres humanos tenemos dones y cómo lo difícil y el desafío es de poder descubrirlo, poder saber
cuáles son y a través de ellos poder potenciarlo para hacer un bien a este mundo. Siento que sí, puede ser que a través de mi forma de ser, quizás lo conectada que esté con un poco con la vida simple, con la naturaleza, con también vivir un poco lejano de todo. Siento que también es un factor importante vivir al fin del mundo, vivir sin no muchas cosas, tener frío, o sea, tiempo y condiciones climáticas muy, muy duras, muy, muy fuertes, muy, muy frías también. Creo que eso mismo hace que yo, o hizo en su momento desde muy pequeña, que me enfocara en mi interior y pudiese traspasarlo a través de la escritura y también conociendo cosas más allá de la lectura. Creo en el romanticismo, creo en lo puro, en lo genuino, en lo que es en lo blanco, en lo prístino, en lo mágico, en lo alquimia. Creo en eso. Quienes me han ayudado también a poder seguir adelante como alma, ¿no es cierto?, como espíritu. Siento que soy, gracias a todas las personas que han estado conmigo, como mi familia, como mis amistades, como la gente que ha llegado y luego se ha ido. Siento que así es la vida. No, nada finalmente es para nosotros. Nada queda en nosotros, sino las cosas van y vienen. Como el mar, el viento cuando va y viene. Esos movimientos holísticos que hace que te encuentres y también te despidas de algunas personas. Creo que eso, creo en ese romanticismo. Creo que así debería ser también las cosas. Le da un poco de magia y le da un poco de pureza a tanta negatividad que hay hoy en día. Y la verdad, para mí es un lugar muy mágico. Siento que los árboles, bueno, acá tenemos mucho canelo, el calafate, el mirre, y principalmente la lenga, que es el árbol característico acá de Magallanes. Y me encanta ver las texturas, los colores, cómo también la naturaleza se va adaptando al clima, y eso a mí es motivo de inspiración. Bueno, acá en Magallanes tenemos el arbusto calafate, que es un arbusto que da un fruto nativo de acá. Es un berry de color morado muy oscuro y solamente da un montón de propiedades antioxidantes al organismo. Es un superalimento, sino también es un fruto tintorio y planta tintoria también. Y dentro de mi inspiración es como de la naturaleza acá, para mí es poder salir a recolectar este fruto y después viene todo el proceso de tinte natural en la lana. Se fija muy bien, entonces eso hace que la lana tome un color rápidamente y al ser lana merino, que es muy blanca, toma muy rápido el color. Me encantan las tonalidades que da y eso también es motivo de inspiración este lugar, o sea, es salir, tomar tu mochila, tomar tu termo, tu comida y salir a caminar, dejarte guiar por la naturaleza y tener tiempo para recolectar, eso de buscar, de tomar el fruto, de guardarlo, después de volverte a tu casa y luego hacer todo el proceso posterior, que en el fondo es maravilloso poder nutrirnos y de la que lo que la naturaleza nos regala. Es maravilloso poder estar 100% en sintonía con el color, la forma, la creación, el contacto, la inspiración. Creo que es una felicidad enorme poder tomar estos
regalos que nos da la naturaleza. Bueno, ese mismo respeto que uno siente por la naturaleza, por uno mismo, por qué usar, saber de dónde viene, es, creo yo, que es luchar un poco contra la corriente, es no hacer de tu vida algo tan rutinario, tan consumista, tan químico, y poder no solamente nutrirte de sanamente y de buena manera, sino también vestirte. Y qué alegría y orgullo y felicidad poder vestirte con algo que tú mismo produciste, que tú mismo elaboraste, que saber que ese color viene de ese bosque. Y fue esa vez que recolecté, por ejemplo, muchas veces cuando recolecto, canto o escucho música, y es como que ese producto final del suéter tiene toda esa historia, no solamente la historia de la obtención, sino también de lo que estaba pensando, de lo que estaba sintiendo en ese momento en contacto con la naturaleza. Y creo yo que eso se necesita mucho hoy en día. Se necesita que las personas tengan más contactos con la naturaleza, con los seres vivos, con lo que pasa, con los pequeños detalles. Pero siempre veo mucho detalle en las cosas. Y eso me ha ayudado justamente a que cuando voy caminando veo cosas que gente no ve, que es pequeños honguitos que aparecen en pequeños rincones, o detalles de flores que nadie ve y que puedo ver. Entonces, eso te das cuenta que pertenecemos a un ecosistema en la cual todos somos parte de él. Creo que si respetamos todo eso, podríamos ser mucho más conscientes de nuestro medio ambiente, de que pasan cosas alrededor de nosotros, de que hay vida alrededor de nosotros, y que nosotros estamos también por ellos y ellos por nosotros. Y no consumir cosas químicas o cosas que son provenientes de otros países, y que sobre todo ellos, por lo general, no hay conciencia, y eso es la razón de por qué hoy día hay tanta contaminación. Si pudiésemos volver un poco hacia atrás y vestirnos con cosas simples y naturales, podríamos ser mucho más felices y mucho más respetuosos con el medio ambiente. The big companies wash the wool with chemical products, you know, like standard wool imitations. But Paulina, she used only natural products to wash the wool. So that's the reason of the products are a little bit different to all the products that are in Patagonia. Una de mis reflexiones cuando quise hacer Le Mouton Vert fue cómo poder hacer moda sin dar el sentido de consumismo.
Entonces fue que en ese entonces creé, hasta el día de hoy, mi producto estrella es el suéter. Es decir, tú te puedes abrigar con un producto de buena calidad, que tiene peso, que tiene finura, que abriga mucho, con diseño, pero que lo puedas ocupar por muchos años y te puede abrigar de la misma manera. Acá la vida es mucho más simple y eso hace que uno también pueda darle mayor conciencia a nuestro medio ambiente y a nuestro estilo de vida también. O sea, creo que es una filosofía primeramente. Decidí trabajar con mujeres que nunca han trabajado, siempre han estado quizás en la casa esperando a sus maridos mientras ellos trabajan. Entonces ahí vi una oportunidad para dar a esas mujeres, dignificarlas, poder inspirarlas, poder darles trabajo. Y es increíble cómo puedo ver que estas mujeres llevan más de 3 años conmigo, no solamente creen en mi proyecto y en este camino de empresa, sino también las veo a ellas cómo van creciendo, cómo van superándose, cómo van cambiando sus técnicas y querer siempre ser mejor. El hecho de que yo sea joven, eso las inspira también a ellas a decir, quiero ser como ella o quiero... Ella me inspira a ser mejor y eso para mí es muy bonito, poder desde el corazón que el cliente se lleve una historia detrás de mujeres de Puerto Natales que viven muy lejos de todo, con muy pocas oportunidades, pero a través de nuestros productos y esta empresa podemos llegar a todos esos corazones. Y otras personas que me inspiran mucho son las personas que viven en el campo. Creo que también es algo, naces en una familia de campo o quieres, tomas la decisión en poder tener un camino más al aire libre, ¿no es cierto? Sea la ganadería o sea en la agricultura, y realmente esas personas me inspiran porque yo no nací con esa oportunidad, pero siempre trato de inspirarme en ellos, de cómo se ven sus huellas en las caras, en sus manos. Siento que esas personas tienen mucha historia y realmente uno puede ver su esfuerzo, su trabajo, su constancia, y está marcado en su cuerpo las huellas. Entonces, hay una huella de una mujer famosa, de moda, muy exclusiva francesa, que en su línea de diseño traspasó años, y también están esas personas que están en el campo, que dejan su huella en su piel, en sus huellas como de trabajo. Un brasilero me está escribiendo que quiere venir con su familia a grabarme, que está entusiasmado. Y me dijiste como algunas frases como de esto, y yo fue como, yo le creo. Sí. Yo lo quiero conocer porque le creo de verdad, que cree en mi proyecto y creo en él. Y ahora, como después de 2 años, 3 años, sí, estamos acá. Pero es bacán encontrarse, porque yo siempre digo que las personas se encuentran y como que Dios así te pone como las personas para tú avanzar y nos ayudamos en realidad. Sí. Es algo tan puro, es tan bíblico también la materia prima, que siempre dije, la lana une a personas y eso nos unió.